Son las 8:21 minutos de ese ritmo de la mañana, recordándote que, bueno, este 20, del 21 al 30, nos vamos para Colombia, de boche para Colombia. Agüero y Alberto Vargas, nos vamos para Bogotá, Medellín y Cartagena. Puedes elegir la ciudad de tu conveniencia, combinar como tú quieras, dos ciudades, las tres ciudades, una sola. Te puedes ir el fin de semana, te puedes ir la semana completa, como te dé tu maldita gana, son tu cuarto, pero la experiencia va a ser inolvidable. Puedes reservar con $10,000, con $100, pero ni un viaje ni a la luna se reserva. Dios mío, ¿qué clase Infórmate de viaje es? Infórmate en grupo de Bonche, en la oficina y WhatsApp, en el 809-566-7575, página web de bonche.do, y síguenos en las redes como de Bonche RD, donde quiera que vayas, vete de Bonche. Y bueno, cada sábado llega la evolución al parqueo de la peluquería a partir de las 4 de la tarde. Cubetazos de cerveza, mojitos, tragos, mujeres en cuera, mentira. En la vía San Martín, número 147, ahí estará la música de Eguito Music y Frankie J. Alberto. Felito, no, el ego hecho ser humano. Tremenda persona, loco. Felito Music, así que ya lo sabes. Puedes seguir a la peluquería en la arroba la peluquería de O. Peter Vázquez. Enrique Iglesias es un artista muy camaleónico. Sí. Pero me gusta, lo prefiero siempre como popero. Sí, yo también. Mira, me gusta así en su fase de baladista. Sí. De él me gusta Muñeca Cosa, ¿cómo se llama? Una de mis grandes, Muñeca Vaina. Yo no soy muy seguidora del primer disco de él. No, yo no. Déjame buscar del primer disco de Enrique. Me gusta Corazón Espinado. Corazón Espinado. No, esa es de Santana con Maná. Mal, pero me gusta. Mira, está bien eso. Qué bien. Déjame ver. Producciones. Álbumes. Ok. Álbumes. Discografía. Álbumes. Álbum. A ver, año 95. Míralo aquí. Diablo. Lloré por mí, trapecista, por amarte y tú te vas. Experiencia, falta el amor. Muñeca cruel. Como dice eso. El tigre que produjo ese disco, yo creo que murió. Era apellido Botija. Ah, Vaina Botija. Sí. Creo que él murió. Alberto. Creo que Alberto, sí. Era como decía algo Alberto Botija, no sé qué vaina. Creo que él murió, si no me equivoco. Él le produjo un par de temas. Sí, él produjo a muchos artistas mexicanos de los 90 y de los 80. Y produjo ese disco casi completo de Enrique Iglesias. Entonces decías, Peter. Anoche. Muñeca Cruel se llama. Una de mis canciones. Vieron los premios estos de los que estaban ahí hablando ahorita, Eduardo. Uh-huh. Pero ayer estaban hablando de los carajitos de BTS. Qué mal momento vivió Maluma, ¿eh? BTS. Mm-hmm. Maluma estaba pensando que se la estaba comiendo. Ay, sí. Y cuando llegaron esos carajitos, hasta a mí me dio vergüenza. Ay, sí. Es que BTS es un fenómeno. Yeah. Mundial. Lo dejaron donde guisan, pero bueno. Es un fenómeno, de verdad que sí. Y Maluma también es un fenómeno en Estados Unidos, pero no a los niveles de BTS, obviamente. Maluma, baby. Pero Maluma también, tú y lo Maluma ves en la televisión, él hace mucha publicidad para marcas en inglés. Sí, señor. De ellos anda con una canción con Maluma. Tiene como tres comerciales, uno con una cerveza, otro con otra vaina, otro en la televisión americana. Pero yo me degalillo por Maluma, no por BTS. Ajá. Yo te voy a decir la verdad, yo he visto a Maluma ya dos veces en vivo. Pero cerca. Yo me degalillaría por BTS, no por Maluma. Oye, ándale. Maluma es frío en el escenario. Ah, bueno, pero si es por eso, pero de que está bueno, no se lo despinta la frialdad. Bueno, también, esos japonesitos coreanos también, es horroroso. Además, lo tienen chiquito. Ah, ¿es verdad? Sí, los asiáticos. Los asiáticos lo tienen chiquito. Es una leyenda, porque yo he visto películas asiáticas y lo que veo ahí. Los asiáticos lo tienen chiquito. Yo nunca he estado con un asiático. Tú lo tienes chiquito. Bueno, pero mira, tengo un amigo tuyo. Oye, la historia de este amigo tuyo en Nueva York. Conoce a este médico filipino. Ah, ok, ya. Súper exitoso. Filipino. ¿Tú sabes? Vive en Nueva York, amigo tuyo. Sí, ya, yo sé por dónde va. El que trabaja, el que sobrecarga. Sí, sí. Este es un brazo, un Ken. ¿Tú estabas el día que estábamos en la bomba? No. Ah, no. Un muñecón. Este Ken, este un brazo. Y le dice el tipo: yo lo que soy es activo. Dice, okay. No, este Ken me va a destruir a mí. Dice el amigo tuyo, chacho. Ni coquillita. Le dijo él, orina, pasa donde que está. Yeah. Mi madre. Sí. Ahí, pero es un médico muy, muy, muy exitoso, Manhattan. Igual, de origen filipino. Cuando tú estás con una gorda. Que tú no encuentras. Pero se lo dio, por lo menos lo besó. Sí. Cuando tú estás con una gorda, no lo encuentras. Continúa. Bueno, que me estás desviando. Sí, nos debíamos de esta vaina. Eso es cosa de Kenny Valdés. Mira, tú sabes que hay
el Papa estaba reunido con un grupo de peluqueros y él estaba diciendo a los peluqueros que le llamó la atención, porque en su peluquería, en su barbería, en sus cuestiones, él dice que no propaguen el chisme, que son sitios de chisme, que caramba, párenle el chisme, no sean tan chismosos. Yo no sé quién le dijo al Papa que las peluquerías son chismosos. Pero no le dijo mentira, ¿no? Y se bebe cerveza. Yo te voy a decir, pero, mira, y te voy a decir a ti algo, yo no sé, pero creo que de las pocas peluquerías que tú vas que no se manejan chisme a granel es la peluquería de... Eso es verdad. Yo voy ahí y yo no me entero de nada. ¿En dónde? ¿La peluquería? En la peluquería. Sin embargo, cuando yo voy a la peluquería que está, a la barbería que está por allá por Semana Perdida, y cuando iba a la de Virgilio allá en el barrio, yo me pelaba dos veces al mes para ponerme al día por lo que estaba pasando en el barrio. Normal. Ya tú sabes. Vale. Pues entonces, el Papa le estaba diciendo a los peluqueros que le bajen el chisme en sus negocios, en la peluquería. Yo sí tengo conocimiento ya por tradición, siempre se ha dicho que en los salones de belleza sí es, son centros de chisme. Y no de chisme, sino de conversaciones, de desahogo. Son centros, yo diría que es un centro de opiniones públicas. Uh-huh. Porque ahí converge lo que la comunidad, lo que el sector, lo que la sociedad realmente está comentando. Eso es un ágora. Ágora, lugar donde se reúnen la gente, hablar mierda, disparate y toda la cosa, sobre un tema en común. Eso es ágora. Los griegos llamaban ágora a esos lugares. ¿Los gringos? Los griegos. Por eso ustedes tienen una plaza y le llaman ágora, porque es un centro donde va gente y se converge. A chimosear, exacto. Es un dato histórico para que sepan. Entonces, realmente, de acuerdo con lo que dice el Papa, que hay chisme en las peluquerías, pero yo quiero saber los niveles de chisme que se manejan en las peluquerías, si es cierto, si son chismes reales, chismes iguales que lo que se manejan en los chismes de los salones de belleza. Que los salones de belleza son chismes como muy bajos. Dependiendo del salón. Yo voy a un salón de belleza y te digo así de la verdad, los salones de belleza son de pavor. Sí. Así. Chacho. Sí. Uno a veces se queda para no ser tema. Yo creo. Vi uno en Santiago que salió, ella se estaba secando y salió en tubi del salón y la acabó el salón entero. Y tú sabes que yo salí en tubi también. Cuando iba saliendo, lo dije, en sus bocas quedo. Bye. Yo creo que al Papa sus asesores lo mal asesoraron cuando le dijeron que en los salones, en esos centros de cortar cabello. Se chimotea, exactamente. Creo que sus asesores lo mal asesoraron por eso, porque primero, no creo que él tenga el conocimiento haya vivido el conocimiento de ir a un salón y vivir eso, ¿verdad? Fue que le dijeron, mire, vamos a llamar la atención a los salones de belleza, porque se comenta que ahí se me dicen aquí que sí, que en la peluquería Style and Boutique sí son chimosos. Lo que pasa es que parece que cuando estoy ahí hace un embargo de información. Se manejan. Sí, que me acaba de escribir una gente aquí que va de incógnito y que oye mucha tijera en ese lugar. Se tijerea. Yo estaba ahí el Jueves Santo. Y se tijerió bien. Pero bueno, a las 9 en punto se arrancó a tijería bonito. Y mira, y se comenzó a tijería de los barberos que estaban ahí, de los que trabajan ahí. Ellos empezaron a la tijera. No, porque habían llegado solamente dos barberos, o sea que son como seis. Sí. Habían llegado dos. Y empezan a la tijera. Y empezan a la tijera de los que no habían llegado. De los que no habían llegado. Que se fueron de cada una. Ah, ¿qué carajo? Míralo ahí. Y mira, que se va un montón de información cuando yo voy. Que se va un montón de humo. Y digo, sabroso. Aquí me dicen que si hay cerveza, si se bebe cerveza en los salones de belleza, en la peluquería, hay más chisme. Se duplica. Sí. Es porque mi cuando estilista entra, me prepara con una botella de vodka. Cuando entra el alcohol. Recoge, que aquí vamos. Vale. Vamos a ver entonces, ¿dónde se cuela más chisme? ¿En los salones de belleza o las barberías? Yo creo que el salón de belleza, porque definitivamente las mujeres tienen menos prigilio a la hora de soltar toda la hiel que llevan dentro sobre otras personas. Estoy de acuerdo contigo. Porque se desahogan. Hay hombres que tienen más cuidado. Pero, espérate, es bueno decir que el hombre... Aunque el hombre habla de cosas mucho más personal, sí. y la jondea sin ningún tipo de pudor. Sí, el hombre también tiende a ser bien chismoso. Eso. Pero la mujer no habla de los hombres que se ha cogido, de la forma que se la cogen. Los hombres tienen más a hablar de eso. Sí. No, porque eso es conversación, eso no es chisme. Para hacer chisme,
debe de haber pizca de sentimiento involucrado, de querer joder a la otra gente. Exactamente, instigando a dañar una reputación. Eso es chisme, exactamente. Para dar una información. Porque cuando un hombre se va a una peluquería le dice, a ver, sale de yo, va a seguir, esa tipa es así de ancha. Buenos Eso días. Es una conversación normal. Dale, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. En los salones de belleza son más chismosas. Claro, hay barbería, hay barbería que tú te sientas y tú vas a oír pila de chisme. Por ejemplo, que le cogieron la mujer a fulano, ese tipo de cosas. Pero las mujeres acaban más. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿A cuántos salones de belleza tú has ido? Oh, yo tengo el pelo bueno, mi amor, ¿qué pasa? Entonces, estás hablando sin saber. No, que él va al salón y tiene el pelo bueno. Va de ahí. Gracias, mi amor. Pero es durísimo, dile. Buenos días. Sí, buenos días. Dale, buenos días. Señores, yo iba a las dos cosas, salones de belleza y a barbería. Y les voy a decir algo, anótenlo. No hay vaina más habladora que un hombre. Eso es lo más hablador y chismoso que hay. Eso es verdad. Estoy de acuerdo con eso. Para mí eso es de tan poca monta. Hermano, si usted tuvo con medio país, cuando usted salió de esa habitación, eso se murió ahí. Y hay tigres que lo primero que hacen es mandar la conversación. Pero te voy a decir a ti algo. No, viejo, hay una información que Peter dio ahorita, que esa información es necesaria hacerla circular. Porque genera debates interesantes. De fulana es ancha. Ay, pero señores, de sí, por Dios. Dime, sí. Pero no puede, a veces no es que fulana es ancha, sino que tú lo tienes. Que coso estrecho, ajá. Sí, sí, eso. De pene estrecho. Si tú le tienes confianza a un pana y tú estás por llegarle, tú estuviste con ella, dámele counter report. Ya, quedó ahí. Esa conversación quedó ahí. Pero, hombre, que tú lo ves. Mire, mi hermano, yo le estoy regando que tuvieron con fulano. No, viejo, así no. Ni a los carros le hago carfa. Ni yo tampoco. Ni usted lo descubre usted mismo. Claro. Si tiene de gata en la biela. A mí no me importa. En el cigüeñal funcionando. Ya. Ahora, en no, las. Ya tú lo tienes como cal divino. No, tú lo puedes sacar. Cal divino. Sí. Coño, feo, Concho, sí, parece. Una almeja así. Sí. Yucho, cosa tan fea. Ella dice, no, ella no. Ella dijo que no, que esa no es la chocha de ella, pero. Y yo vi la chochona de ella. Sí, eso sí. No, ella sí, no. Sí, no, la hemos visto, ya la hemos visto. Sí, Cardi B tiene muchos videos desnudes. Se fue al camerino como se cambió, hizo el video. Sí. Buenos días. Buen día. Dale, hola. Cariño. ¿Dónde son más chismosos, salón o barbería? Hay que dejarse de vaina. Las mujeres somos las chismosas. Porque hasta bien tú, y de cómo le están haciendo los rolos, uno chismea. Es lo que ha dicho Peter, que el chisme es aquello que tú lo dices o lo comentas con la intención expresa de joder a alguien. Por ejemplo, yo. Tú no sabes. Yo me enteré, por ejemplo, una lesbiana debarató un matrimonio por donde yo voy, por eso donde yo voy. ¿Una lesbiana? Sí. Sí, porque lo dijo con. Y fue la hija de la mujer. Que la descubrió y tan mala la carajita como 9 años, que pero el papá y se lo contó. Ay, eso. Sí, del diablo. Lo dijo con alemacía. Bueno, por ejemplo. Alevosía. Con alevosía. Yo me enteré, porque en las barberías tú te enteras, es de información, de cosas. De normales. Cosas. Sí. Por ejemplo, pelote, yo me enteré de que el avión que iba a sacar Maduro fue en la peluquería que estaba aquí en Punta Cana. Eso no lo hablan en una. En Nuria una... la única, y es por su Nuria, exactamente. Por su naturaleza de contar la noticia como en forma de chisme. Y lo hace en forma de chisme. En forma de chisme, como si fuera una doña chismosa. Puede ser una noticia bien. Ella lo cuenta como un chisme de barrio. Normal. Puede ser de conocimiento público. Dice, a que tú no sabes. Sí, lo adapta, sí, ella lo adapta. Sí, ella le pone esa que lo condiciona de esa manera. Chapaca, que te tengo la última. Ay. Las últimas dos, buenos días. Buenos días, chicos. Dale, cariño. Bueno, yo considero que en los salones somos, porque no me voy a excluir, chismosísimas. Pero en las barberías, cuando yo a veces acompaño a mi esposo y a mi hijo, oye, yo me entero de muchas cosas. Los hombres calladitos, atentos, dije que uno lo ve calladito. Acaban hablan con mucho. Sí, ¿no? Hablan mucho, mija. Oye, que sí que. Muchísimo. Es que lo de los hombres. Son cosas más sexuales. Mira fulana, qué nalga tiene. Mira fulana, coño. Ese tipo de cosas. Sí, le di. Cuando dice le di, fulano le dio, fulano tiene tal cosa, eso se cae en la categoría de chisme. Sí. Claro que sí. Porque con la intención de dañar o joder la reputación de alguien. Propalar una información que afecte a esa persona. Bueno, pero es así. Cuando la mujer se mete a un salón de belleza, sale bien informada. Iquilla. La última, buenos días.
Óyeme, cuando en la barbería se junta el colmadero con el peluquero, eso es increíble. Cuando hay un rumor que tiene ya 21 años, lo cumple ahora en agosto de este año. ¿Y cuál es? Sobre una pareja de esposo del medio. Que salió de un salón que estaba, creo que todavía existe el salón, pero estaba en esa época en Plaza Cataluña. Ese salón, Plaza Cataluña, la que está ahí, en casi en la Gustavo, casi esquina Churchill. Ah, ok. Ese salón estaba exactamente en el primer bloque. Tú entrabas a la derecha, en el local de abajo, que tenía una recepción, que fue creo que uno de los primeros salones que tenía, que tú tenías que llamar y tenías reservación, que tú, y había una computadora donde tú aparecías ahí. Ahora no me recuerdo el nombre de ese salón, hablando de 21 años. Esa presentadora se atendía en ese salón. Parece que ella comentó algo a su estilista. Parece que tenía mucha confianza. Y la estilista fue la que se encargó, porque nadie más lo sabía. La estilista fue la que se encargó. Bueno, de hecho, dicen que la señora hasta lloró. Ay, Dios. De propagar. La estilista fue la que se encargó de propagar eso. Lo sé porque ahí iba una compañera de estudio cuando yo estudiaba locución. A ese salón iba ella y ella fue a la primera persona que yo le escuché ese chisme. Pero el chisme era del marido. Primera persona, sí. El chisme era del marido de ella. Del marido de la señora. Sal del aire, yo creo que lo escuchaba eso. Ese chisme comenzó ahí. Vamos a la pausa, venimos con Kenny. Bueno. La pausa no va a ser muy larga. No. Así que agárralo ahí.